¿Cómo están? Mi nombre es Donald Arrieta y los estaré acompañando en este espacio que tienen ustedes el día de hoy de la presentación de proyectos de servicio comunal estudiantil. Soy turrialbeño, estoy en el colegio Omar Salazar Obando, exactamente en décimo año. Así que el servicio comunal estudiantil es un programa que integra procesos de servicio de las y los estudiantes, uniendo el área educativa con el área social y haciendo una acoplación que nos va a funcionar para el futuro. En estos momentos de cambio, en estos momentos de pandemia, de historia en el mundo y en nuestro país, no debemos ver esto como un obstáculo, sino más bien un tema para avanzar, para seguir, para cambiar y para aprender cosas nuevas. Es por esto que los colegios del Carmen, el Colegio Gregorio José Ramírez y el Liceo de Poás, al igual que el Liceo San José de Alajuela, fueron seleccionados para desarrollar un plan piloto de servicio comunal virtual desde el área de artes plásticas. Al menos 5 sesiones se realizaron con el acompañamiento de vida estudiantil de la Dirección Regional de Alajuela, de la Asesoría de Artes Plásticas y el apoyo de la Escuela de Tecnología de la Imagen de la Universidad Técnica Nacional UTN. Este espacio logró compartir, convivir, sentir y pensar con las diferentes poblaciones estudiantiles tan variadas que tenía estos proyectos y así llegar a una unión y conocimiento de más formas de pensar de todas las personas, de las y los estudiantes que estuvieron presentes. Ahora, para dar inicio a esta actividad que ustedes están esperando tanto, vamos a escuchar un saludo y vamos a ver un video que nos envió la directora de la Dirección de Vida Estudiantil, Gabriela Valverde Murillo. Adelante, doña Gabriela. Un saludo y agradecimiento a todo el equipo que hizo posible la realización de la primera experiencia de servicio comunal estudiantil en la modalidad de aprendizaje en servicio desde las artes plásticas. Un servicio comunal orientado por la política curricular, donde el servicio y los aprendizajes van de la mano, complementándose uno al otro. Es ejemplificante y es sin duda una exitosa experiencia que abre camino para otras direcciones regionales de educación, para otros centros educativos y también para otras asignaturas, porque demuestra que sí es posible y que es maravillosa la experiencia. Felicitamos a estudiantes y docentes de la Dirección Regional de San José Central, del Liceo Roberto Brenes Mesén, del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Alajuelita. También a estudiantes y docentes de la Dirección Regional de Alajuela, del Liceo de Poás, del Colegio del Carmen, del Colegio Gregorio José Ramírez, del Liceo Barrio San José. Felicidades a estudiantes, a todos y todas ellas, por todas las muestras de creatividad y expresiones artísticas, por el servicio a la comunidad educativa y muchas gracias a docentes de artes plásticas de estas direcciones regionales y de estos centros educativos por haberse comprometido, por haber hecho posible este proyecto
y el apoyo maravilloso que le han dado a todos sus estudiantes. Gracias, doña Gabriela, por ese grato video que nos ha enviado y ese saludo. Ahora vamos a lo que ustedes, yo sé que estaban queriendo, los resultados desarrollados de estos proyectos que se han venido haciendo, porque esto es un proyecto, proyectos que llevan procesos y se les va a estar dando una continuidad para el siguiente año. Así que nada más dejar eso por ahí. Ahora vamos a iniciar con el proyecto de pinturas vivas titulado No olvidemos nuestras raíces, del Liceo de Poás, realizado por Naomi Álvarez, Erika Sánchez y Cristel Cordero. Así que vamos a verlo. Cristel Cordero Rojas y soy estudiante del Liceo de Poás. En nuestra comunidad hemos olvidado nuestras raíces y quisimos realizar una propuesta de pinturas vivas inspiradas en nuestra identidad poaseña. ¿Cómo por medio de la interpretación nos podemos dar un viaje al pasado y ver esas costumbres que tenían tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros antepasados en sí? Así que felicidades, chicas. La presentación que sigue es de los estudiantes y las estudiantes del Colegio del Carmen. Daniel Blanco y Joshua Araya nos traen el proyecto artístico de cuento ilustrado denominado La Búsqueda Final. Hola, soy Daniel Blanco Chavarría y soy estudiante del Colegio del Carmen. Yo soy Joshua Araya y soy estudiante del Colegio del Carmen. Desde los inicios de los tiempos existían tres razas, los demonios, la gente árbol y los álfares, descendientes de los elfos. Los álfares vivían en armonía, pero la gente árbol y los demonios tenían una rivalidad incomprensible para los álfares. Parecía venirse una guerra, lo que al líder de los álfares no le convenía, porque su raza era la potencia del mundo. Es difícil para los álfares saber qué es lo que pasa en los otros dos reinos, ya que se encuentran en medio de la gente árbol y los demonios. Así que el líder de los álfares convocó una reunión con los altos mandos. Entran todos los altos mandos a la sala. «Buenos días», dice el líder alfa. «En la reunión del día de hoy tenemos que conversar sobre cómo vamos a afrontar este conflicto que puede llegar a pasar entre las otras razas. Deberíamos de entrenar a los álfares como guerreros poderosos y feroces», dice el líder del ejército alfar. «Nunca se está listo para una guerra». El líder piensa, «No sería una mala idea entrenar las tropas para una posible guerra, pero estaríamos mejor si el primer ministro va a una reunión entre las razas para ver si puede llegar a un acuerdo de paz». «Yo lo veo bien», dice el primer ministro. «Pero deberíamos entrenar tropas en otro lugar, ya que si ellos averiguan que los estamos entrenando, lo pueden considerar como amenaza». «Tiene razón», dice el líder. «Sería lo mejor». «Todos. Nuestra historia empieza en las tierras de la luz hogar de los álfares, con un muchacho llamado Luke, un álfar de clase baja, de pelo oscuro y ojos verdes, que vivía en la zona más humilde del país de la luz, en la que se caracterizaba por tener una población en su parte agrícola. Un día Luke, jugando con sus amigos, lo retaron a entrar a un agujero del otro lado de la frontera, en el reino de la gente árbol.
Hey, Luke, te reto a entrar a este agujero que está por allá. De seguro no lo vas a hacer ya que eres una gallina, dice el amigo de Luke. Claro que voy a entrar, no soy un miedoso como tú, dice Luke. Luke era muy apasionado y decide entrar. Al entrar al agujero, cayó en lo más profundo. Al despertar, se encontraba en las puertas de un refugio bajo la tierra. De repente, las puertas se iluminaron al detectar la presencia de Luke. Él entra al refugio y nota que hay tres núcleos en un pedestal. Luke se acerca a ellos e intenta tocarlos. De pronto escucha un ruido. Se tropezó con los orbes pertenecientes a los cinco elementos vitales, los cuales inmediatamente desaparecen. De repente, todo el planeta empieza a temblar. La cueva empieza a derrumbarse y Luke intenta salir. A la distancia ve a sus amigos. ¡Luke! Grita a sus amigos. ¡Corre! Ellos lo ayudan a salir. Los tres reinos están en el caos. Se está derrumbando todo. Las casas, las montañas empiezan a desplomarse. ¿Qué está pasando? Pregunta Luke a sus amigos. No sabemos. Solo te vimos hacer ese agujero y todo empezó a temblar y a derrumbarse. Hubo un silencio. Una pausa. De repente todo se calmó. Luke y sus amigos salen de la cueva y los emboscan unos hombres. Quédense quietos, dice un extraño con traje negro. Luke, corre. Sus amigos corren y a Luke lo capturan. Tiempo después, Luke despierta en un templo donde se encuentran cuatro ancianos del reino del árbol. ¿Qué es este lugar? Pregunta Luke. Es el templo del elegido, dicen los sabios del árbol. Luke, tú eres la única persona que ha logrado abrir la puerta del Valhol en 7000 años. Y eso quiere decir que eres el elegido. Por lo tanto, debes recuperar los orbes elementales para traer la paz a los reinos otra vez. Luke se toma unos minutos para pensar en todo lo que significa ser una persona así de importante y lo que conlleva encontrar estos orbes para que las razas no entren en guerra. Está bien, lo haré, exclama Luke. Luke debe prepararse para ir en busca de los núcleos perdidos. Continuará. Bueno, y qué interesante este cuento ilustrado, porque nos hace ir como a imaginarnos todo lo que está pasando, y no solo crearlo en nuestra mente, sino también llevarlo a un tal vez un sentimiento más profundo. Entonces, agradecerle a los chicos. Angeli Martínez, Joxan Martínez y Alijen Angulo nos traen una propuesta artística en cosplay llamada La vida y la muerte son complementos. Transforma el miedo con amor. Vamos a verla. Bueno, y qué interesante este cuento ilustrado, porque nos hace ir como a imaginarnos todo lo que está pasando y no solo crearlo en nuestra mente, sino también llevarlo a un tal vez un sentimiento más profundo. Entonces, agradecerle a los chicos. Angeli Martínez, Joxan Martínez y Alijen Angulo nos traen una propuesta artística en cosplay llamada La vida y la muerte son complementos. Transforma el miedo con amor. Vamos a verla. Me llamo Angeli Martínez Jiménez y soy del Colegio del Carmen de Alajuela. Hola, soy Joxan José Martínez Jiménez y soy del Colegio del Carmen. Soy Alijen Angulo Arroyo de la sección 15 del Colegio del Carmen de Alajuela. Frente a la pandemia, las personas sufren de ansiedad y temor a la muerte por un futuro incierto. Por lo anterior, inspirados e inspiradas en la cosmovisión oriental y la filosofía del yin-yang, que explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias. Esenciales en el universo, el yin asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra, y el yang vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal.
se realiza una propuesta artística de pinturas vivas por medio de metáforas visuales con las representaciones de dioses de la mitología japonesa. Diga, ¿qué va a representar? A ver. Yo voy a representar el dios de la luna. A ver, ¿cómo le va quedando? Enséñeme, pero no, baje la... ¿A representar qué? El dios de la luna. Ali, ¿cómo se siente? ¿Qué va a representar? La muerte. ¿Y cómo se siente? Muerte. ¡No! Marga el chiste. Dígame, ¿cómo se siente? ¿Cómo puedo decir? Enojada, feliz, este. Feliz, la verdad, feliz. Porque... feliz porque va a representar la muerte. Bueno, no tanto Uy. Por eso, pero feliz porque por fin puedes, o sea, decirme de algo, aunque sea. Tome. Puedo agarrar manera de algo. Hágame ¿Cómo se siente, doña Ñaña? Yo feliz. ¿Quién no con tremendo maquillaje? Dígame usted. Ah. ¿Quién no con tremendo maquillaje? Ay, tan bonito. Aunque no me maquillé yo, me maquillaron a mí. Pero vea, ¿no? Preciosa, divina. Bueno, va a seguir grabando. Aquí está todo lo que ocupamos. Aunque está desorden. Hay flores, este... Vea, aquí están las pinturas, ahí se está maquillando Yoxan, yo ya me maquillé. Y bueno, aquí hay un despelote. Pero ahí sea. Sí, ahí las flores. Una daga que se había sido de Ah, sí, las dagas también. Y bueno, ¿cómo podemos nivelar lo bueno, lo malo, lo que nos pasa y cómo tal vez de las cosas malas que nos pasan podemos sacar algo bueno para seguir aprendiendo y seguir avanzando? Pues es sensacional este tema que nos ponían en la mesa los compañeros. Así que, la mitología griega, una propuesta artística de lápiz, de color y plumilla, a cargo del estudiante del colegio Gregorio José Ramírez, Cristian Suárez, el espacio es todo suyo. Adelante. Hola, mi nombre es Cristian Francisco Suárez Calvo, de la sección 10-4 del colegio Gregorio José Ramírez, perteneciente a la dirección regional de Alajuela. Mi tema de servicio comunal estudiantil es la mitología griega. El problema que planeo solucionar con ello es, bueno, básicamente dar a conocer el tema, ya que en la sociedad actual está muy olvidado el tema de las mitologías. La propuesta que estoy construyendo es básicamente hacer un compendio de dibujos de los seres más reconocibles de la mitología griega junto a la historia de origen o a la historia más famosa del personaje. Hola, mi nombre es Cristian Suárez. Mi propuesta de trabajo comunal fue hacer un compendio de dibujos de la mitología griega. Este Skaos es como el ser así principal, el que creó todo el resto de cosas que hay en esta mitología. Estos son los otros tres principales, que serían Gea, que es la madre naturaleza, Tártaro, que a su vez también es un lugar, y Eros, que es el dios de la atracción. Estos serían parte de los titanes de la primera generación, Urano, Océano, Tetis y Japeto, que son así los más relevantes en sí de la historia. Aquí está Cronos y Rea, básicamente los padres de toda la generación de dioses, la más conocida. Y aquí estaría Zeus, Hades y Poseidón, que son los más conocidos, el dios del rayo, del mar y del inframundo. Estos serían la otra parte, las hijas de ellos. Hestia, que es la diosa del hogar, Hera, la diosa del matrimonio,
y Demeter, que es también la diosa de las plantas. Y aquí estarían los cíclopes, que estos venían en la generación de los titanes junto a los catóntidos. Estas son las armas que les prepararon los cíclopes a los dioses como regalo de haberlos sacado del Tártaro. Y esta es la próxima generación de los dioses, que estaría Hefesto y Atenea, que estos surgieron de dos dioses en sí. Ares, Apolo, Afrodita y Hermes, que también están ahí, pero no tienen unos roles muy importantes. Artemisa, que es la diosa de la casa. Hércules, que es uno de los hijos bastardos de Zeus. Y aquí estarían los 12 trabajos, cosas así no completos, no están todos. Está el león de Nemea, la sierva de Serine, la hidra de Lerna, jabalí de Erimanto, las aves de Stínfalo, el toro de Creta, las yeguas de Diómenes y el cerbero. En esta otra parte estaría Atlas, el Minotauro, Teseo, Perseo y Medusa, los cuales respectivamente mataron a nuestras criaturas, por lo cual se volvieron famosos. Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know. Different, I deserve to find some self-comfort. So find a way to. ¿Qué manera más interactiva, más diferente de conocer la historia y de no olvidarse de la historia, que es tan importante como lo es la mitología griega y viene en una parte de nuestras culturas? Así que ya fue un trabajo muy sensacional, así que felicitaciones. Las y los estudiantes del Colegio Gregorio José Ramírez, ellos y ellas son Esther Durán, Gabriela Cascante y Ezequiel Cardoza, vienen con una propuesta de arte en fotografía, en cadáver exquisito. Me gusta una ciudad dividida, es como se llama esta obra. Vamos con ustedes. Hola, mi nombre es Esther Durán Acuña, de la sección 17. Hola, soy Gabriela Cascante Soto, de la sección 16. Hola, soy Ezequiel Cardoso, de la sección 15.
Hoy es lunes, son las 6 de la mañana. Salí a caminar. Me detuve un instante y me di cuenta que a mi alrededor habían personas con muchos y otros con muy pocos recursos. Esto es injusto al acercarme a las personas con menos recursos y sin embargo me di cuenta que había más personas con amor que con odio por la sociedad. No obstante, esta desigualdad me ha traído muchas consecuencias, sobre todo malas. El egoísmo de algunas personas me hizo sentir odio por la sociedad. Es injusto, ya no puedo callar. Debo hacer ver estas injusticias. ¿Pero qué ha ocurrido? Éramos el país más feliz del mundo, lleno de amor, solidaridad, con más recursos y justicia. Y ahora chocamos con una realidad en donde las personas se han vuelto cada vez más codiciosas, ambiciosas, destructoras de nuestra patria y nuestros recursos. ¡Levántate! Da el primer paso. Importante porque debemos ser más tolerantes, más solidarios y siempre atender a las personas que en estos momentos lo están necesitando. Tal vez en estos momentos de pandemia que hubo desempleo, que tal vez algunos chicos no tenían la misma conectividad, ¿cómo debíamos solidarizarnos con cada una de esas personas para seguir avanzando, seguir construyendo este país con esas bases tan solidarias y de paz que siempre se ha identificado? Así que agradecerles, chicos. Ahora vamos con la presentación desde el Liceo San José de Alajuela. Su proyecto está titulado como La Historia Narrada Mediante el Cómic, una propuesta artística que nos trae Hilary Jiménez en Cómic Digital. Lo dejo con Hilary. A continuación voy a proceder a presentarme. Me llamo Hilary Johanna Jiménez Salinas, proveniente del Colegio Liceo San José de Alajuela. Mi tema para el Servicio Comunal Estudiantil es la historia narrada mediante un cómic. El problema a resolver es cómo construir una propuesta artística que narre una historia mediante la técnica del cómic. Para mí, este tema es importante porque el cómic es un medio con una amplia cantidad de opciones artísticas de expresión. Además, de que ofrece mucho como lenguaje y medio de comunicación. En un lugar del vasto mundo, entre sueños, se encontraba una joven universitaria. Ella dormía, ella despertaba, ella estudiaba y volvía a dormir. Esta no es mi casa. Repentinamente esa chica, o sea yo, desperté en un lugar extraño. ¿Dónde estoy? Disculpe, ¿quién es usted y qué hace aquí? ¡Es Thomas Osper! Continuará. ¿Qué día es? Aventuras en sueños. Necesito luz para... Transmitir un mensaje de aprendizaje o una historia, o una historieta, un relato para... Tal vez concientizar a muchas personas es una de las cosas más importantes. Y hacerlo de esa manera creo que se hace más interactiva, más llamativa para el público. Muchas gracias a Hilary. Con la propuesta artística de arte terapia, la estudiante Daniela Campos del Liceo San José de Alajuela nos trae una propuesta para colorear. Así que vamos a verla. Hola, mi nombre es Daniela Campos. El tema de servicio comunal es arte terapia. El problema para resolver con el servicio comunal estudiantil es cómo mediante la confección de dibujos para colorear se puede ayudar a niños, jóvenes, adultos en la etapa de confinamiento producto del COVID. ¿Por qué el arte terapia? Porque mediante una técnica sencilla para colorear dibujos puede ayudar a personas que los pintan a que se desconecten del estrés, la ansiedad cotidiana en un tiempo tan complicado como ha sido esta pandemia.
I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling this place. Qué importante esta propuesta, porque después de nosotros entregar trabajos, guías de trabajo autónomo, qué hacer los instrumentos de medición sumativa, tal vez quedamos estresados y en ese tiempo que tenemos de quedarnos en casa, pero que estamos en vacaciones, podemos tomar esta arteterapia para desestresarnos, para tal vez desligarnos un poco de la realidad mundial y dejarnos descansar un poco nuestras mentes para dejar un poco ese estrés de lado. Ahora, la diversidad cultural es una propuesta artística que nos trae Karen Cruz del Liceo San José de Alajuela. Vamos con ella. Hola, soy Karen Cruz Campos de la sección 10-4. Mi tema es del servicio comunal, de las diferentes culturas que existen a nivel mundial. ¿Por qué hice esto? Porque yo quería que todos, a pesar de las diferencias de edades, tuviéramos la atracción de ver las diferentes culturas, ver su historia, para saber qué nos unió a todos desde el principio. Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know. Este tema tan amplio y que nos permita conocer las diferentes culturas que hay a nivel mundial, que son tantísimas, y que por medio de esas culturas podemos viajar, podemos conocer otros lugares y también ir obteniendo aprendizajes de esas culturas, es algo sensacional. Así que muchas felicidades. ¿Se imagina usted una campaña visual de sensibilización a la comunidad educativa de un colegio? Pues el estudiante Carlos Daniel Hernández lo logró en su institución, el Liceo San José de Alajuela, con el tema sobre el respeto a la población socialmente diversa. Vamos a ver. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Hernández López de la sección 10-2. Mi tema de servicio comunal estudiantil es una campaña de sensibilización a la comunidad educativa del Liceo San José de Alajuela sobre el respeto a la población sexualmente diversa. El problema por resolver con el servicio comunal estudiantil es cómo construir una propuesta artística que ayude a sensibilizar a la comunidad educativa del Liceo San José de Alajuela sobre el respeto de la población sexualmente diversa. Para desarrollar ese trabajo voy a usar máscaras de diversas culturas como un recurso de inspiración. La máscara es una forma de ocultar a la persona real y ha sido un recurso que mucha población sexualmente diversa ha tenido que usar para encajar en la sociedad. I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming. ¿Qué manera más interactiva, más diferente de conocer la historia y de no olvidarse de la historia, que es tan importante como lo es la mitología griega y viene en una parte de nuestras culturas? Así que ya fue un trabajo muy sensacional, así que felicitaciones. Las y los estudiantes del Colegio Gregorio José Ramírez, ellos y ellas son Esther Durán, Gabriela Cascante y Ezequiel Cardosa, vienen con una propuesta de arte en fotografía, en cadáver exquisito. Me gusta una ciudad dividida, es como se llama esta obra. Vamos con ustedes. Hola, mi nombre es Esther Durán Acuña, de la sección 17.
Hola, soy Gabriela Cascante Soto, de la sección 16. Hola, soy Ezequiel Cardoso, de la sección 15. Hoy es lunes, son las 6 de la mañana, salí a caminar, me detuve un instante y me di cuenta que a mi alrededor habían personas con muchos y otros con muy pocos recursos. Esto es injusto al acercarme a las personas con menos recursos y sin embargo me di cuenta que había más personas con amor que con odio por la sociedad. No obstante, esta desigualdad me ha traído muchas consecuencias, sobre todo malas. El egoísmo de algunas personas me hizo sentir odio por la sociedad. Es injusto, ya no puedo callar. Debo hacer ver estas injusticias. ¿Pero qué ha ocurrido? Éramos el país más feliz del mundo, lleno de amor, solidaridad, con más recursos y justicia. Y ahora chocamos con una realidad en donde las personas se han vuelto cada vez más codiciosas, ambiciosas, destructoras de nuestra patria y nuestros recursos. ¡Levántate! Da el primer paso. Importante porque debemos ser más tolerantes, más solidarios y siempre atender a las personas que en estos momentos lo están necesitando. Tal vez en estos momentos de pandemia que hubo desempleo, que tal vez algunos chicos no tenían la misma conectividad, ¿cómo debíamos solidarizarnos con cada una de esas personas para seguir avanzando, seguir construyendo este país con esas bases tan solidarias y de paz que siempre se ha identificado? Así que agradecerles, chicos. Ahora vamos con la presentación desde el Liceo San José de Alajuela. Su proyecto está titulado como La Historia Narrada Mediante el Cómic, una propuesta artística que nos trae Hilary Jiménez en Cómic Digital. Lo dejo con Hilary. A continuación voy a proceder a presentarme. Me llamo Hilary Johanna Jiménez Salinas, proveniente del Colegio Liceo San José de Alajuela. Mi tema para el Servicio Comunal Estudiantil es la historia narrada mediante un cómic. El problema a resolver es cómo construir una propuesta artística que narre una historia mediante la técnica del cómic. Para mí, este tema es importante porque el cómic es un medio con una amplia cantidad de opciones artísticas de expresión, además de que ofrece mucho como lenguaje y medio de comunicación. En un lugar del vasto mundo, entre sueños, se encontraba una joven universitaria. Ella dormía, ella despertaba, ella estudiaba y volvía a dormir. Esta no es mi casa. Repentinamente esa chica, o sea yo, desperté en un lugar extraño. ¿Dónde estoy? Disculpe, ¿quién es usted y qué hace aquí? ¡Es Thomas Osper! Continuará. ¿Qué día es? Aventuras en sueños. Necesito luz para leer. Transmitir un mensaje de aprendizaje o una historia, una historieta, un relato para tal vez concientizar a muchas personas es una de las cosas más importantes, y hacerlo de esa manera creo que se hace más interactiva, más llamativa para el público. Muchas gracias a Hilary. Con la propuesta artística de arte terapia, la estudiante Daniela Campos del Liceo San José de Alajuela nos trae una propuesta para colorear. Así que vamos a verla. Hola, mi nombre es Daniela Campos. El tema de servicio comunal es arte terapia. El problema para resolver con el servicio comunal estudiantil es cómo mediante la confección de dibujos para colorear se puede ayudar a niños, jóvenes, adultos en la etapa de confinamiento producto del COVID. ¿Por qué el arte terapia?
porque mediante una técnica sencilla para colorear dibujos puede ayudar a personas que los pintan a que se desconecten del estrés, la ansiedad cotidiana en un tiempo tan complicado como ha sido esta pandemia. I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling this place. Qué importante esta propuesta, porque después de nosotros entregar trabajos, guías de trabajo autónomo, qué hacer los instrumentos de medición sumativa, tal vez quedamos estresados y en este tiempo que tenemos de quedarnos en casa, pero que estamos en vacaciones, podemos tomar esta arteterapia para desestresarnos, para tal vez desligarnos un poco de la realidad mundial y dejarnos descansar un poco nuestras mentes para dejar un poco ese estrés de lado. Ahora, la diversidad cultural es una propuesta artística que nos trae Karen Cruz del Liceo San José de Alajuela. Vamos con ella. Hola, soy Karen Cruz Campos de la sección 10-4. Mi tema es del servicio comunal, de las diferentes culturas que existen a nivel mundial. ¿Por qué hice esto? Porque yo quería que todos, a pesar de las diferencias de edades, tuviéramos la atracción de ver las diferentes culturas, ver su historia, para saber qué nos unió a todos desde el principio. Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I este tema tan amplio y que nos permita conocer las diferentes culturas que hay a nivel mundial, que son tantísimas, y que por medio de esas culturas podemos viajar, podemos conocer otros lugares y también ir obteniendo aprendizajes de esas culturas, es algo sensacional. Así que muchas felicidades. ¿Se imagina usted una campaña visual de sensibilización a la comunidad educativa de un colegio? Pues el estudiante Carlos Daniel Hernández lo logró en su institución, el Liceo San José de Alajuela, con el tema sobre el respeto a la población socialmente diversa. Vamos a ver. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Hernández López de la sección 10-2. Mi tema de servicio comunal estudiantil es una campaña de sensibilización a la comunidad educativa del Liceo San José de Alajuela sobre el respeto a la población sexualmente diversa. El problema por resolver con el servicio comunal estudiantil es cómo construir una propuesta artística que ayude a sensibilizar a la comunidad educativa del Liceo San José de Alajuela sobre el respeto de la población sexualmente diversa. Para desarrollar este trabajo voy a usar máscaras de diversas culturas como un recurso de inspiración. La máscara es una forma de ocultar a la persona real y ha sido un recurso que mucha población sexualmente diversa ha tenido que usar para encajar en la sociedad. I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming. ¿Cómo debemos a veces quitarnos esa máscara y ver la calidad de persona que hay ahí, de demostrar de lo que estamos hechos y de dar a conocer al mundo todas las cosas buenas que tenemos? Así que
Excelente propuesta esa que nos traía este compañero. ¿Qué presentaciones más sensacionales? Definitivamente, chivísimas. Nos han llevado a conocer desde el pasado, a conocer culturas, a conocer el presente, a conocer el futuro y nos han llevado de formas del arte. ¿Cómo podemos manifestar el arte de todas las maneras posibles para interpretarlas en nuestra vida? Así que felicitarlos a todos y todas por este gran trabajo que van haciendo y que yo sé que van a darle una continuidad. Entonces, súper, súper chiva. Así que a darle, a avanzar. No se pongan límites. Vamos a ver un video grabado por los y las estudiantes utilizando la técnica cadáver exquisito. Vamos a ver esta actividad que es un poco complicada, pero se disfruta bastante. Adelante. Muy buena esa técnica. Realmente se la jugaron bastante. Yo estuviera todavía pensando cómo realizar esa técnica, pero lleva bastante trabajo en realidad. En ese momento estamos habilitando el chat para que usted pueda realizar sus consultas o comentarios de la actividad que hemos tenido el día de hoy. En un momento se van a estar leyendo, así que usted si quiere poner que estuvo bonito, que estuvo bueno, que tiene una consulta, que qué va a pasar con el siguiente año, que cómo va a ser la continuidad, que cómo va a ser el proceso. Todo eso usted lo puede consultar y en un momento se lo van a estar contestando. Ahora, para ir cerrando esta actividad, doña Georgina Jara, quien es la directora regional de educación de Alajuela, nos va a dirigir unas palabras. Así que la escuchamos, doña Georgina. Muy buenos días, tengan todos. Es un placer para mí poder saludarlos en este tiempo de paz y esperanza. Quiero saludar especialmente y agradecer a todos los jóvenes que lograron hacer su servicio comunal desde la virtualidad y desde el uso de las artes. Agradecer también a todos aquellos apoyos que tuvimos, como la UTN de la Escuela de Tecnología, Alessandra, Carla, Leonardo, que nos ayudaron en el Teams, a los profesores de arte Jairo y Zenia, a Donald Arrieta, estudiante que estuvo de animador, a Rodolfo Cuentacuentos, a Natalia y Susana con sus iniciativas y con esta intención extraordinaria de querer llevarnos siempre el arte como una expresión de nuestros sentimientos y enriquecer nuestro espíritu, a Vida Estudiantil, que siempre estuvo de la mano con ellos, y por supuesto a los colegios que nos colaboraron, el Carmen, el Gregorio, el Liceo de Poás, el Liceo de San José, a sus profesores, Mary, Jonathan, Diego, Lorena y Esther. Quiero agradecerles esa presencia y esa vocación que siempre los caracteriza
y que pese a las vicisitudes y a la virtualidad lo pudimos lograr. Muchas gracias, como siempre lo he dicho, creo fielmente en que el arte logra que el ser humano despierte todas sus sensaciones. Gracias por regalarnos esos dones que tienen y de verdad deseo que en todos sus hogares en esta época reine la paz, la salud y por supuesto la presencia de nuestro Dios. Dios los acompañe, los bendiga y un saludo fraterno.